¡Hey! Un gran saludo para todos ustedes chicos que están viendo este video. Y bienvenidos, así es, una edición random de... ¡Oh sí! Un mapa de Blood. Así es, regresó Keynet, cabrón. ¡Wow, wow! ¿Cuánto tiempo sin traer nada de Blood, cabrón? Y se preguntarán, ¿por qué quise hacer esto? Ya que yo no traigo mapa random de Blood. ¿Por qué no los traigo? Simplemente por el hecho de que se me lagueaba mucho, pero mucho en la netbook. Es imposible grabar Blood en una netbook. O bueno, por lo menos para mí. Por eso solamente traigo Duke Nukem. Y bueno, aquí estamos con una edición random de un mapa random de Blood. ¿Por qué? Porque simplemente tengo libre la PC de escritorio y puedo grabar. Así que qué mejor. Vamos con un mapa llamado Rorschach. ¿Cómo era? Así. Perfecto, ahí mapa Rocha, el cual pues suena bastante interesante. Y sí, que bueno, cabrón, como me encanta la idea de traer mapas random de Blood. Me gustaría hacerlo mucho más seguido, así como los videos de Duke Nukem. Pero no siempre puedo grabar, ya que solo puedo grabar en PC de escritorio este juego por el lag. Pero ya cuando me compre la nueva PC de escritorio, es posible que traiga más ediciones random de Blood. Y bueno, hace cuánto, cabrón, hace cuánto que no traigo nada de Blood. Creo que desde que terminé la guía no traigo nada. Así que por fin ha regresado Caleb. Por fin, cabrón. Ok, ¿por qué anda tan lento? Ok, creo que tengo autorrón activado y igual anda lento. A ver, vamos a empezar a explorar el mapa. Póntelo acá. Anda de sí. Según el arcade 3D. Ok, está bloqueada. Esto no se rompe, parece. Bloqueada, bloqueada. Ok, todo bloqueado, puntos por ahí. Según en Arcades 3D decía que en cada edificio hay que tomar una llave. Y que están ocultas en cada edificio. Así que hay que pues prestar atención y buscar las llaves. Pero no puedo entrar a ninguno, no mames. Uy, mierda. Ay, no tengo ningún arma. No tengo esta cosa. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Volver con Blood después de tanto tiempo. Cómo me encanta este juego a mí. Muere tú, pinche zombie. ¿Hace cuánto, cabrón, que no juego? Muchísimo. Y ni siquiera lo he jugado así individualmente. Hace muchísimo que no abro Blood. Así que siempre es bueno regresar. Y más si es un juego tan bueno como este. Y bueno, a ver, aquí está el otro edificio. ¿Se puede romper? Ándale, creo que ahí sí puedo entrar, por fin. Ok, creo que modificaron el tamaño de los árboles, o me parece. Los veo muy grandes. ¿Será que hace tanto tiempo que no juego Blood que me parecen muy grandes? Es posible. Lo único malo de los mapas random de Blood es que no sé, yo no sé al menos cómo poner dificultad. O sea, ya cargas el mapa y ya directamente arrancas el mapa. No puedes poner dificultad. No sé si habrá alguna manera de poner... ¡Ay, joder! Perfecto, un arma, pero no me sirve para ti. No me sirve para ti. Así que tengo que buscar otra cosa, una Thompson, una Sawed-Off, algo de eso para matar al fantasmín. Así que hay. ¡Ay, doble arma, qué pedo! ¿Yo cómo iba a saber? Ok, se ve bastante bonito el mapa. A ver, apuesto que aquí... Ok, no. En Blood, ¿cuántas veces habremos visto un secreto detrás de los relojes? ¿Cuántas veces, cabrón? Un chingo. Aquí que hay. Ok, esto me recuerda ligeramente. ¡Joder! Ahora me recuerda más todavía. Me recuerda ligeramente al mapa del hotel, donde salió un zombie de la bañera. ¡Oh! Cartuchos. Pero no tengo sabedor. ¿O sí tengo? No había. Hola. LOL. Pero bueno, quedé contento, ¿no? What? Ok, soy uno raro eso. Y bueno, aquí ya aparecer no hay nada. Me voy antes de que me veas pinche fantasma. Perfecto, tengo bombas. A ver, lo uso contra ti. Joder, no quiso morir. Ya, con eso te tienes que quemar, cabrón. Perfecto. Uy, no voy a gastar mucha munición. Me parece que esta media escasita. La dificultad le daban, creo que 3 calaveras. No es la máxima en Arcade 3D. Pero aún así es una dificultad bastante elevada. No es la máxima, ya les digo. Pero, ¿what? Ok, ¿por qué se desaparece la pared? No sé, cosas raras. Ok, aquí la textura está cortada.
Debería revisar esto el autor del mapa. Un medikit. Digo, un doctor Bad, sí, así se llama acá. ¿Se puede tocar esto? No tiene nada. Y por ahí, por ese ducto, no se puede entrar, al parecer. Hay que buscar las llaves. En cada edificio hay una. No puedo irme sin la llave. ¿Aquí he entrado? LOL, aquí es donde acabo de entrar. Aquí no entré. Debe estar por acá la llave. Pinche zombie. Ay, te mato así mejor. No me gusta tanto la pistola de bengalas. ¿Dónde está? Luego, miren, no se fue el idiota del fantasma. Se fue hasta casa de la mierda. Puto. Perfecto, la mierda con el gordito. Ciérrate. Joder, ¿por qué hice eso? Puede entrar el fantasma. Ay, lo hice. Lo hice de idiota nomás. One-Aged Monk's Rule. What the fuck? ¿Tú siempre estuviste ahí? No, no se cree que siempre estuvo atorado ahí el imbécil. Ok, se puede traspasar la lámpara esa. Joder. What the fuck? Ok, LOL, ¿por qué hizo tarada así como que? No sé, este Caleb está medio raro. Tanto tiempo sin jugar, ¿verdad, Caleb? LOL, le hablo como si estuviera escuchando. Ándale, mira eso. ¿Qué puedo usar? Ah, usa la de bengala. Casi que no la uso. Perfecto. Por aquí debe estar la llave. Ay, no mames. ¿Y esta caverna qué? ¿Qué? ¿No hay nada? LOL, ni siquiera hay rajadura, me parece. Entonces, ¿qué? Ay, LOL, creo que estaba de gratis nomás. Vamos por acá. Un pinche zombicito. Zombicito, LOL. A ver, otro zombie. Bueno, rápido, no quiero gastar de esto, la voy a usar para el fantasma. Pero primero investiguemos por acá. No se ve muy difícil hasta ahora. De hecho está facilito. Joder. A ver, cabrón, mierda. Vamos, perfecto. Se fue a cagar, y miren qué bonito comedor. Está bonito, pero no hay mucho lugar para moverse. Te chocas mucho. LOL, yo estoy encontrando todos los detalles, me parece. Entonces sí está bonito. Pero me hace falta una bomba para acá. Esto no es como Zeta Blue, que le disparas con cualquier arma y te rompe. Eso estaba medio raro, Zeta Blue. Aquí solamente con bombas. O el napan. A ver, aquí que hay, espero que haya bombas. ¿Y a ti con qué te mato? Uy, dos gorditos. Tres gorditos. Ay, no mames. Creo que voy por alguna otra arma. Primero vamos a matar a ese fantasma. ¿Dónde anda? LOL, ¿dónde fue? Ey, fantasmita, ¿dónde estás? No sé. Pero no puedo ir a otro lado si no tomo la llave. Un momento, ahí acabo de entrar, aquí no entré. Entonces, ¡joder! ¿Qué pedo? Salió así de la nada, me asustó. Toma. Pues el HP, no vi nada de HP, solamente un botiquín que tomé. Pero no parece haber nada. Así que el botiquín me lo voy a guardar muy bien. No quiero que pasen mamadas. ¡Joder! ¿De dónde? What the fuck? O sea, los zombies salen de la nada. LOL. Uy, ahí hay bombas, perfecto. ¿Y qué vi ahí? Creo que vi unas abuelos. Perfecto. Uy, se me va a gastar mucha munición de esta. Muere, muere. Ok, ya murió, perfecto, está herido. Y... joder, vete a la... te remato con la abuelo. No, para esa no, imbécil. Adiós, gordito. Un botoncito. ¿Qué habrás hecho? Perfecto, esta abuelo me va a servir mucho. Es un arma muy útil. Abrimos la puertita. Uy, un sectario. ¿Me extrañaban, putos? ¿Qué me los extraña a ustedes? Son tan molestos. Apuesto que esta se despierta, cabrón. Mientras no sea una gárgola reina. What the fuck? Ok, no se pueden destruir, qué raro. Creo que podría ser un pequeñito 6, ¿verdad? Ok, tengo... ¿cómo puedo poner? Aquí, le puedo poner... mapa random. Sí, simple, así. Ok, una alcantarilla. No es nada. Tomo esto, LOL, cadáver de Duque. La estereca a la vista. Esto que no es nada. Y aquí que no hay nada más.
Un ojito, perfecto. Bueno, no está tan difícil. Debe ser que yo estoy acostumbrado a Blood, cabrón. Bueno, no sé en qué dificultad está. What the fuck? Acabo de darme cuenta por qué el techo está así. Y miren esto. Tiene de órganos, cabrón. Esas texturas así como de órganos. ¿Por qué le hicieron eso? Queda tan feo, cabrón. Es la primera que... No me he dado cuenta de eso, aunque no me lo crean. ¿Conseguí una llave en mi imaginación? No, no conseguí ni una mierda. Ya estaba poniéndome contento de gratis. Por allá, apuesto que por acá está la llave, en esta rajadura. Destruyete todo. ¿Y qué tenemos por acá? Joder. Joder. ¿Qué? No dispares. ¡No! ¡Mierda! Jodido. Fregado. De mierda. LOL. Adiós. Ok, me dejó una llave, perfecto. ¿Y esto qué? Algo debe haber. No, nada más el fantasma y una antorcha aquí en el fondo, media rara. Y aquí está medio jodido de salir. Pinche raja, pinche hueco en la pared, está medio raro. Pero bueno, aquí... Ándale, aquí me faltaba los gorditos. Vengan, gorditos. ¿Te maté? Te maté, perfecto. ¿Dónde fue el cadáver? Ah, ya fue. A ti te destrozo. A ti te destrozo. Adiós con los gorditos. Apuesto que esto se abre. Ok, creo que aposté mal. No, no se abrió. Ok, ¿quién quiere comer un pie? Bueno, una pierna. Ah, no, ¿qué es eso? Una pata. Una mano. Otra mano por detrás. Una cabeza. Unas tripas y... No sé lo que más están asando aquí. ¿Quién tiene hambre, cabrón? LOL. Creo que nadie va a querer comer esto, ¿verdad? Ok, aquí se abrió. ¡Uy, hijo de perra! Maldito sectario. No tengo armadura body armor. Entonces sí, recuerden que los sectarios se sacan mucho HP. Tome balas. Aquí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? Aquí va a haber enemigos. Ay, y ustedes tienen que ser. Nada más uno. ¡Uy! ¡No! ¡No! Jodido de mierda y todo por apuntar mal. Ay, ya perdí mucho HP. Al estúpido. Bueno, está bastante interesante el mapa. Me está gustando mucho. ¿Qué? ¿No quiso morir el cabrón? ¡Joder! ¡Ay, había otro! Uno menos. Pero apunta bien. Otro menos, perfecto. ¡Ay, usé el botiquín sin querer! Ya que entonces, vamos a seguir usándolo. ¡Qué mamadas! Me pregunto si habrá secretos. No me está yendo muy bien con eso. ¿Esto qué? A lo mejor es una trampa que después te tira bolas de fuego. Pero mejor me callo. Oh, joder. Adiós, pinche zombie. Ese me da todo el efecto de doble arma. No sé ni dónde carajo estoy. En un sótano, supongo. Pareciera. Pero bueno, bastante bonito que está el mapa. Y bastante bonito que se siente volver con algún mapa de Blood. O que esto conecta. Ah, entonces esto... Ah, no, esto lleva a otro lado. Lo pensé que llevaba donde, por donde vine. No, esto es otro lado. Muere. ¿Qué puedo usar para los sectarios? Creo que esto es mejor. No le doy tanto tiempo a que ataquen. O sea, los paralizo. What the fuck con la textura de la puerta. Ok, ya murió. Ok, ¿qué se escuchó? No sé. ¿Qué parece? ¿Es un templo? ¿Un ritual aquí? What the fuck. No le pega mucho. ¿De dónde salió esto, cabrón? Estaba en una especie de sótano, ahí llega un aposento, cabrón. No sé, cosas raras. Y tanta pinche tripa me hace... Tantos intestinos por ahí tirados, cabrón, me hacen... Me molesta en el camino, la verdad. Ok, ¿esto qué pedo? ¿Dónde estoy, cabrón? Parece que estoy súper alto. Pero no estoy tanto, lo cierto. Bueno, aquí ya quedó totalmente revisado. ¿Y dónde se habrá ido el fantasma? LOL, se desapareció el fantasma. LOL, un fantasma que se desaparece. Suena medio raro, cabrón. La verdad. ¿Qué llave tengo? Llave cráneo. Aquí era. ¿Qué abriste? Ah, aquí no existe nada. Algo tenías que haber hecho. ¿Pero dónde carajo se fue el fantasma? Es lo que siempre me voy a estar preguntando. Yo creo que ustedes también se preguntan eso.
Ah, ok. Tú, adiós. Me encanta matarlas así. Puta, deja tirarme hueso. Ok, esto se vuelve a cerrar. Hay que tener cuidado que no te aplaste. Uy, uy, uy. Joder. Muere. Malditos sectarios. Y eso que son tres nomás. Imagínense si fuera como Doom, que aparecen muchos. Sería muy jodido. Bueno, no aparecen sectarios en Blood, digo en Doom, sino que zombies, pero son mucho más fáciles los zombies de Doom que de Blood. Ok, lol. ¿Quién se murió, cabrón? No mames. Ok, esa textura está como muy grande por esa puerta. Anda, se desbloquea acá, ya puedo entrar por acá. ¡Joder! ¿Qué le pasó a ese? ¿Y dónde carajo tiré esa bomba? ¿What the fuck? ¡LOL! ¡Pinche bomba fail! No le hice ni daño. Y el otro pendejo que se había hundido aquí, o sea, estuvo bien raro. Uy, despedazado. ¿Por qué le ponen texturas de intestinos y esas cosas que había? Que había, me acuerdo, en House of Horror, su mapa original de Blood. ¡Joder! ¡Maldito sectario! Se me acabó el botiquín, ni modo. Ok, qué bonita librería. Ok, esa mesa que se ve siempre igual de ambos lados, de todos los lados. Parece una mesa de Wolfenstein. Todas se ven iguales. O sea, es un sprite que se ve igual de todos lados. Parece una de Wolfenstein. Aquí en Blood hacían mesas, por ejemplo, así, que se ven de diferentes ángulos. A ver, abrimos esta puerta. Creo que voy a hacer un pequeñito save. Todavía no puedo romper la ventana. Creo que no la voy a poder romper. Ah, y luego voy a tener que escribir cada vez que quiera hacer un save. No mames. Ok, hola gordito. Está pinche ciego, no me ve. Joder. Ay, creo que voy a volver a save. Sí, mejor. Ah, aquí puedo entrar por la ventana. ¿Para qué me la estoy complicando, cabrón? Ya, te mato así. No quería gastar tanto, pero bueno. Adiós a todo eso. ¿Tú para qué sirves? Ok, destrocé algo ahí, un cadáver creo. ¿Y aquí qué pedo? No sé qué pedo pasa acá. What the? ¿Por qué esa pared se ve igual de todos los lados? ¿Es un sprite? ¿No es una pared? LOL, qué raro. ¿A dónde carajo me vine a parar ahorita? No quiero hacer tanta de esta. Muere. Joder. Si estaba un cadáver, ¿cómo pudo gritar? Ok, ¿cuántas cabezas ahí? Y patas y no sé qué más. Ay, lol, creo que iría de uno de esos idiotas. ¿Cuánto pinche mimo? ¿Cómo carajo se salió? Lol, se están bugueando. Lol, mire qué raro que se ve esto, no mames. Lol, pinche reja fail. No, no sirve ni para retener unas pinches ratas. Ni arañas. Ahí solo te puedo dar con explosiones. Ok, murió por la expansión, perfecto. ¿Cómo se abre? Ok, se abre. Ok, no sabía. Vamos a tomar todo. Me pregunto si esa reja me puede aplastar, no es como las puertas. Me pregunto. Ok, se salió un pinche rehén. Mientras no me venga a joder, no pasa nada. Por ahí volví. Uy, uy, uy. No me quiero arriesgar, a lo mejor es una trampa troll y yo caigo como un estúpido. Ay, ya que no hagamos, no escribamos nada. Joder, ay, perdí mucho HP. Yo quiero saber qué era eso. Me hace recordar un poco al mapa 1 del episodio 1, que había un secreto así. Aquí debe haber alguien. Ok, tal vez no. Qué raro que no hay nadie en este refrigerador. Más que refrigerador, parece un saumerio, cabrón, así con los... que sale humo ahí del piso. Está medio raro. A ver, ¿qué más? No conseguí ni una llave todavía en este edificio. Necesito conseguir una. Ok. ¿Por qué no me contó como secreto? Pues bien que pudo haber sido, pero creo que no me contó. Pinche rehén. Ah, ya sé, debe estar por acá abajo la llave. Tal vez. Ay, no, 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 no. Tú, pinche bicho del agua. Ok, ya murió. Una cabeza de un mimo, qué bonito. Joder, está cerrado.
Uy, uy. No hay nada más. Creo que no revisé bien. Ok, no hay nada más. Nada más quiero probar si eso se rompe. No, no se quiere romper. Vamos, que me voy a quedar sin aire, cabrón. Ok, salí justo a tiempo. Pero no he conseguido ni una llave. Vaya mierda. Ya no me queda nada por revisar. Tengo que conseguir a huevo. Ok. Ajá. Aquí se abrió. Y era un secreto. A lo mejor está la llave en un secreto. ¿Qué vi? Ah, LOL, me pareció ver un serrucho ahí en la pared. Y joder. Ok, ya, me acomodé en la silla, perfecto. Y pues no encontré ni una llave acá. Qué mamadas. Necesito encontrar una llave. Si no, pues no me va a ir bien. No me gusta que los edificios sean tan cuadrados, no le dieron ni una forma. Está muy cuadrado, o sea, miren. Está súper cuadrado, rectangular. Pero bueno, igual aún así no está nada mal el mapa, está bueno. Ahí ya revisé todo. A lo mejor, no, no conseguí ni una llave ni por accidente. Pues aquí no voy a poder entrar. Me pregunto dónde tengo que ir ahorita. Ok, se escucha el fantasma. ¿Escucharon eso? Díganme que por favor lo escucharon. ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Qué fantasma tan cabrón! ¿Se quiere escapar de mí? Pues así no vas a conseguir nada. Te va a encontrar y tarde o temprano te va a hacer mierda. Quieras o no. Y necesito la llave ahí. Supongo que ahí debe ser la salida. Algo me dice que ahí es la salida. Pero qué carajo tengo que hacer ahorita. Allá era un secreto, no sé ni cómo se abrió. La respuesta debe estar acá adentro, yo creo. Sin duda debe estar acá adentro. ¿Qué pasa si te vuelvo a tocar? Ajá, separa esto. Ok, tengo una idea. Yo creo que donde no podía entrar ahí abajo del agua era acá. Ah, joder. Ay, no puedo entrar por la pinche cadena. Ok, no me puedo. No me puedo meter ahí. No, no puedo. Sí, debe ser aquí, justamente. Por eso no puedo subir. Ok, ¿qué es eso? ¿Una rajadura? No, a ver. Hay que revisar bien las paredes. A lo mejor me dejó una rajadura pendiente. O tal vez no. Ok. En la celda no habrá quedado nada, supongo. Ok, tal vez no. Quieren quitarse a la mierda, pinches mimos. No, no hay nada ahí tampoco. Ok, ¿por qué la textura esa de techo está cortada? Ah, no. What the fuck, ¿por qué sufrió? Ok, creo que le di por accidente. Aquí tampoco hay nada. Entonces, ¿qué carajo tengo que hacer? A ver, aquí tal vez. Tal vez en una de estas carnes. ¿Se puedo destruir? Ok, una bomba. Joder, no se destruye. What the fuck? Vamos a intentar una vez más, pero no voy a estar dando munición de gratis. LOL, ¿por qué carajo hice eso? Me quiero sacar la duda si se destruye o no. Tal vez no se rompe, no sé, no le di bien o qué. No. Joder. No, no se destruyen. No, qué pinche estupidez habrán pensado que hice. Yo también lo creo, LOL. Pero quería asegurarme nomás que no se destruía. Quién sabe, a lo mejor se destruye una de esas cosas si hay una llave. Pero por eso no. Está muy fácil el mapa, la verdad. No tiene mucha dificultad. Es solo cuestión de encontrar algunas armas y ya después se pone muy fácil. Bueno, ya revisé todo ahí y no parece haber nada. Aquí no puedo entrar, sí.
Entonces, ¿dónde carajo? Ok. Joder. Pues bueno, creo que voy a tener que pausar, chicos. Ay, no quería. No pensé que me iba a ir bien. Iba a encontrar todas las llaves y todas las cosas. Seguramente tocando alguna de estas cosas, a ver, tal vez. Puede ser, ¿por qué no? ¡Joder! Mierda, ¿quién iba a adivinar eso? Estaba bien pincho oculto. Ay, perdiendo tiempo de gratis. ¡Qué mamadas! Pero estaba bien difícil averiguar eso. Bueno, último edificio. No parece ser grande el mapa. ¡Puto! Vete a la mierda. Voy a usar esta contra los sectarios. ¡Ay, no! Bueno, no era la idea de usarla contra ti, pero ya que... Miren si hubiera sido un secreto de esto. Hubiera sido muy fácil, la verdad. ¡Muere! ¿A dónde vas? Tú también. Ok, la munición está pinche de sobra. A no ser que aparezca una super orgía, pero no creo. Pero mejor me cae el hocico, ¿verdad? Ok. Cartel cortado. Ah, no, no está cortado. Así que me cayó mejor. Ok, toqué el botón, la calavera. Ok. Joder. Esto no me gusta. Todos los juegos que sean Blue, Duke Nukem, donde entras muy a huevo, te aplastas. Terminas aplastando. Ok, este no fue el caso. En Duke Nukem pasa más. Te terminas aplastando por mamadas nomás. ¿Qué hizo ese botón? Aquí al parecer no hizo nada. Pero a no ser que haya abierto algo secreto, textura cortada, y sí. Deberían checar eso, no se ve muy bonito. Pero bueno, a ver, creo que habrá bajado algo por acá. O tal vez no. Algo tiene que haber hecho ese botón a fuerzas. ¿Qué? ¡Maldito! No sé por qué tenía la impresión de que esto iba a ser un elevador. Jodidos. Fregados. Adiós, pinche sectario. Casi ni me tocaron, perfecto. Ok, un libro raro. Ok, hay que tocar una serie de botones. Después se va a abrir algo, seguro. Segurísimo. ¿Y por qué hay medio templos así? O lugares así, medio de rituales. Hace rato también vi uno. Ok, metió una bomba, el cara de mierda. ¿A dónde tiras bomba? Muérete. Está muy fácil, la verdad. No sé por qué le daban dificultad de tres calaveras. Creo que como mucho merece dos. No está difícil. ¿Será que yo soy un pinche Chuck Norris, verdad, en Blue? No, no creo, no quiero agrandarme tanto. Después me dicen, ah, pinche agrandado. No, nadie me dice eso, pero bueno. Acá, ahí tengo que entrar. ¿Pero cómo llego hasta ahí? ¿Tengo botas? No tengo ni una mierda de botas. Aquí debe... Joder, se bugueó esa cortina, miren. Se bugueó un poco. Debe haber algún botón secreto. He tocado en todas las habitaciones botones. No es posible que aquí no haya. Bueno, posible sí es, pero me parece muy raro que no haya puesto acá. ¿Y cómo llego hasta ahí? Está muy alto. No quiero usar Rocket Jump. O saltar con granadas. Luego se vio raro ahí el pino. No sé si lo vieron, creo que sí. A ver, aquí ya no vi nada. Entonces, por acá. Aquí ya tampoco creo que haya nada. Lo otro que sí voy a tener que hacer Rocket Jump o algo así. O Bomba Jump. Bomba Jump, lol. Acabo de inventar eso, ¿verdad? Ok. Caja con un cartelito, puede ser algo. Lol, no era nada. Una cadena. ¿Qué más? ¿No hay puerta trasera ni nada? No, creo que estoy perdiendo tiempo, no hay nada. No, no hay nada. Joder, no llego. A ver, entramos acá, más rápido. Y bueno, parece que tengo que hacer granada jump. Granada jump, sí, lo vi. Ahora vamos acá. Y joder, ¿por qué carajo tengo que hacer esto, cabrón? Espero que se pueda abrir, mínimo. Ahí está, perfecto, me funcionó de maravilla. Bueno, es la única manera que encuentro de llegar hasta acá. No parece haber otra forma.
A lo mejor y sí, pero no sé. A la mierda ustedes. Un cuadrito. Y... ¿qué más? ¿Nada más acá? No, nada más. Ajá. Aquí no entré. Uy, gorditos. Mierda. Adiós. Adiós. ¿Y qué más? Un placar, armario, lo que sea. Tampoco hay nada. Bueno, aquí se ha puesto, no se ha puesto tan bueno la verdad el mapa. Venía bien, pero como que... no sé, como que no le, le faltan detalles a las habitaciones. ¿Estamos en el piso? What the fuck? Por ejemplo, esta área no está casi nada decorada. Una cama y una... y una cajonera y un cuadro y nada más. Tres cosas nada más en esa habitación. Creo que le falta un poquitito de detalle. ¡Lol! Ya lo quería patear así como en Duke Nukem a eso. Pero esto no es Duke Nukem, cabrón. Ok, otro dormitorio. ¿Qué hay? Ratas. ¡Ah, no! ¡Arañas! Adiós, arañitas. Pero... creo que le faltan detalles a los cuartos. Por lo menos en esta parte del mapa. Adiós. Y pues bueno, no parece ser tan grande. Hay que rebuscárselas un poquito, la verdad. Pero no parece ser tan grande. Pero está muy bueno, está bueno, la verdad. Y que le faltan, que le pueden faltar algunas cosas es algo aparte. Pero de que está bueno, a mí me gusta por lo menos. Sí, obviamente se le pueden encontrar detalles como a todos los mapas. Por ejemplo, el decorado de las habitaciones, que no está tan bueno, la verdad. Podría ser un poquito mejor. ¡Joder! Maldita trampa troll de mierda, cabrón. ¡Vamos! Estúpida trampa. Nada más falta que salga otra bola de fuego. ¡Joder! Ya me tenía que arruinar toda una trampa troll. Venía jugando también. Ok, se puede entrar ahí. ¿Qué? Joder, porque se veía así bugueado. No, qué raro. Mierda, casi me aplasta la puerta. Ay, qué pinche trampa tan hija de puta, cabrón. Nada más falta que salga otra vez. Ok, no, no sale más. Salió una vez y con esa vez ya me jodió todo. Qué mamada. Estúpida trampa. Adiós. A ver, tú, despierta. Y te mando a la mierda. ¿Y aquí? No se puede entrar, al parecer. O sea, se puede entrar, pero como muy, como que muy a huevo. Casi que ni entra. ¿Y qué más? Ah, aquí es donde había entrado. Y necesito conseguir una llave a huevo en esta parte del mapa. Si no, pues no lo voy a poder... ¡Lol! Agarré gasolina. ¿Y cómo carajo traspasé la puerta, cabrón? Parece un error de del mapa de... digo, del mapa, del motor gráfico. No, motor gráfico no. El motor de Doom tiene muchos de esos errores. Pero esto no es el motor de Doom, esto es motor build. Yo pensé que no tenía esos errores, pero parece que sí. Muérete tú. Y bueno, ¿dónde está mi bendita llave? Ahí hay unos gorditos. A la mierda con los dos. Y... pues, ¿y la llave? Y aquí no había dos zombies. Ándale, sí que había. Ya me estaba pareciendo raro. Me falta esta. Ah, esta la que tenía, no tenía ni una mierda de decorado, que dije. Tenía un poquito, pero... pudieron esforzarse un poquito más aquí. ¡Lol! ¡Mierda! Maldita... ok, mire qué puerta secreta. No me digas que hay otra... ok. Sí, bien puesto como secreto. Este sí que estaba bien oculto. Y bueno, ¿dónde estará? Necesito conseguir a huevo una llave. Qué buen secreto, cabrón, en serio. Me gusta cómo se abre encima. Está muy... bueno, está un poquito raro, ¿no? Que se abra una pared así. Pero aún así está muy bien oculto ese secreto. No lo hubiera imaginado. Lo toqué así por tocar nomás. Ándale, mira esto. Ok, vaya pasadizo. ¿Cómo se abrió? No tengo idea. Anda, de que por aquí debe estar la llave, yo creo. ¿Despierta? What the fuck? Ok, ella murió. Yo pensé que le quedaba un tiro todavía. Otro fantasmín. ¿Cómo estás? Adiós. Muy mal estás. Bueno, ahora estás mal.
Ok, una rejilla. Joder, ¿por qué carajo tiro tan cerca la bomba? No quiero arriesgarme, así que salgo. Porque después no puedo volver a subir y... ¡Joder! ¿Cuánto pinche zombie? Y ahí está la llave, perfecto. No, y me dan aquí el poder de invisibilidad, yo que iba a saber. Bueno, está difícil, lo que sí asusta un poquito, que salen todos de repente. Y bueno, ya tengo la última llave, pero quiero revisar. Arriba me quedó cositas por revisar. Ay, joder. ¡LOL! Era un elevador, no me jodas. Y yo hice No mames, esto no te lo creo, cabrón. Yo hice Grenade Jump, o como le quieran decir, Rocket Jump, si le quieren decir. Yo hice Grenade Jump, cabrón, y un elevador. Pero qué carajo es... Textura rara, what the fuck. Textura desaliñada. Yo hice Grenade Jump, cabrón, y resultó que era un elevador. Yo qué mierda iba a saber. Pero no tenía nada que te indique que era un elevador. LOL. Qué epic LOL, cabrón. Epic LOL. Ok, ¿por qué se corrió del lugar la tapa? Está bueno el efecto. ¿Qué habrá hecho ese botón? Ahí me deja la intriga. Aunque ya me puedo ir a la salida, pero ¿qué habrás hecho, botoncito? A ver, ya ver, yo creo que... A no ser de que haya hecho algo por acá. No, no es una mierda. Tal vez por acá. Aquí como que me deja la intriga, como que todavía tiene que pasar algo. Ok, no. Ignoren lo que dije. Mierda, casi me aplasta. Bueno, vamos a la última puerta. Seguro que es la salida. Ok, una catacumba. Creo que me estoy adelantando los hechos. ¿Dónde llevas? Uy. Joder. Mientras no salgan por atrás. ¡Mierda de cadáver! Voy a salvar. ¿Vieron ese puto cadáver? Se aventó hacia mí, cabrón. Ay, me hizo perder mucho HP, no mames. Ok. ¿Esto es para destruir? ¿Para qué es esto? What the fuck? Joder. Ok, se destruyó algo. Y esto sirve para destruir otra cosa, me imagino. Ok, ¿dónde mierda me subí? Ah, en esta pinche cabeza. Quítate. Vamos con la última. Estoy destruyendo el pobre pueblo. Falta ese edificio. Sí, faltaba ese. Se destruyó. Destruimos todo y nos vamos. Qué bonito de mi parte, ¿verdad? Destruir todo. Seguro que se acaba automáticamente. ¿Se acaba? Ok, tal vez no. Tengo que devolverme, creo. ¿Ya se abrió? No, no se abrió. ¿Por qué aquí tiembla todo? Está como que temblando mucho. Ok, sí, la salida. Pues bueno, la verdad que fue muy divertido. Secretos 3 de 0, eso sí que está raro, cabrón. Ay, faltaron 4 enemigos, bueno, no importa. El mapa muy fácil, solamente me morí por una mierda de trampa. Pero aún así estuvo muy fácil el mapa. No le doy 3 calaveras, yo le doy 2 como mucho. Lo que es Arcades 3D, obviamente. Pero bueno, muchas gracias por ver, un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores, gumeros y gente que ve mis videos en general. Recuerden darle like si les gustó, hace muchísimo no traía nada de Blood, qué bueno que regresara. El mapa, en mi opinión, estuvo bueno, pero hubo áreas que pudieron detallarlas un poquito más. Por ejemplo, esas áreas que visitamos a lo último, que había muchos dormitorios. Bueno, en esa parte pudieron detallar un poquito más. Aún así, el mapa bastante bueno y recomendado. Espero que les haya gustado mucho la edición. Y bueno, espero que cuando tenga la PC nueva de escritorio que me van a comprar, traer más ediciones random de Blood. Porque no puedo grabar en la netbook por el lag. Solamente en PC de escritorio. Por el momento va a ser todo. Muchas gracias por ver. No se olviden su pulgar arriba si les gustó. Y si quieren se pueden suscribir a mi canal. Si es que les gustan mis demás videos, yo les recomiendo suscribirse. No es obligación, es una recomendación solamente. Por el momento va a ser todo. Se cuidan y nos veremos hasta otra. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, aquí termina la edición random del mapa de Rorschach de Blood. Hasta otra, se cuidan, nos vemos, adiós.